Obviamente me esto fue de otra forma, pero no importa. Este soy yo. Hola, ubicados. Ahora vamos a ver esto de mi cara, el especial y todo eso. Pero primero, hay una noticia que es muy importante. Esto, chicos, de verdad, miren, hasta cambio la música. Es muy importante. Ustedes ya saben que yo siempre analizo los fines del mundo, que son todos mentiras. Y esta vez hay algo similar, un nuevo supuesto fin del mundo, pero parece que esta vez no es mentira. O mejor dicho, por el momento no se puede afirmar que sea mentira, porque no se sabe realmente qué está pasando. Por ahora no se encontró una explicación. Y la verdad, chicos, que me veo obligado a hacer esto. Ahora, parar todo por este video, porque no solamente es importante, sino que me levanté y revisé el celular, porque sí, soy un vicio que duerme con el celular prácticamente en la mano, y yo que sigo un montón de cuentas de ciencia y todo eso, esto es de lo único que se habla. Muchísimas noticias. Empezó a la mañana. Les digo, hace nada. Estoy haciendo este video lo más rápido que puedo porque es importante. Un grupo de científicos de la Universidad de California detectaron que una estrella había desaparecido del firmamento. Compararon las imágenes con capturas anteriores del año pasado, y como podemos ver, efectivamente ahí falta algo. De hecho, se combinó la potencia del telescopio espacial Hubble y el Spitzer, creo que se pronuncia así, la verdad que no tengo ni idea, que es un telescopio de infrarrojo, y ni así se pudo volver a encontrar la estrella. Simplemente había desaparecido, sin dejar rastro, como si nunca hubiera existido. Primero, tenemos que saber que esto no es normal, y mucho menos si apenas el año pasado estaba ahí. Al principio, las ideas de que estuviera pasando la estrella fueron varias. Primero, que haya sido un error de medición de nuestros equipos, pero como dije, se usaron varios telescopios, así que no. Otra idea fue que alguna nube de polvo esté pasando justo entre medio de nosotros y la estrella, y por eso es que no logramos verla. Esta idea en un principio parecía tener sentido, pero inmediatamente estas hipótesis fueron completamente descartadas, o más o menos. Lo que pasó es que se comunicó esta noticia, y muchos observatorios del mundo apuntaron sus telescopios en la búsqueda de una respuesta a este fenómeno, y ahí descubrieron que al cielo le faltaban más estrellas. No solamente había desaparecido una estrella. En este punto, o sea, ahora, cuando estoy haciendo este video, ya son 10 las estrellas que no se encuentran, y pueden ser más. Las estrellas desaparecidas son de puntos muy diferentes del cielo, por lo que queda completamente descartada la idea de que alguna nube de polvo se esté interponiendo entre las estrellas y nosotros. Y también sería imposible que justo a todas le esté pasando el increíblemente raro fenómeno de convertirse en agujeros negros sin dejar rastro. Algunas de las ideas menos descabelladas es que en vez de que sea una nube extremadamente colosal de polvo tapando esas específicas estrellas, que haya como una nube de polvo pero no tan lejos, sino a una mediana distancia que de alguna forma esté rodeando la Tierra, haciendo que no podamos ver en algunas direcciones, tapando estas por el momento 10 estrellas. Pero como digo, es muy raro esto. De hecho, las que hasta ahora fueron desapareciendo son de las estrellas más lejanas que podemos ver. Varios observatorios vieron lo mismo, aunque igual podría ser algún tipo de error, no sé. Las estrellas suelen apagarse, pero no tan rápido y tampoco al mismo tiempo. Igual lo más probable es que, como siempre, tenga una explicación simple, que capaz justo ahora no se nos ocurre, pero capaz algún fenómeno extraño, pero nada cataclíptico. Aunque obviamente la respuesta preferida de los conspiranoicos no es esa, sino algo mucho más peliculero. Los terraplanistas, por ejemplo, dicen que simplemente se despegaron de la cúpula y bueno, que el universo no existe, pero eso ya es tema para otro video. Otros dicen, como siempre, que es un presagio del fin del mundo. También hay una idea bastante interesante, falsa, esperemos, pero interesante. Y es que por algún motivo que desconocemos, el universo esté desapareciendo. Algo así como un Big Crunch. Recordemos que vivimos acá, pero realmente no sabemos todos los secretos del universo. De eso hablé en ese video, pero la realidad es que no sabemos cómo funciona. Hay muchas cosas que no sabemos. Cómo se crea y cómo desaparece espacio. Estas personas dicen que la desaparición de estas estrellas no son un caso aislado, y que lo que está pasando es que el universo está desapareciendo. Que por eso no logramos ver las estrellas más lejanas, porque simplemente dejaron de existir. Que si sigue desapareciendo a la velocidad que aparentemente va, en pocos días dejará de existir todo el universo. Que la desaparición llegará hasta aquí. Algo así como la nada de la historia sin fin. Pero bueno, a ver, siempre dicen cualquier cosa y tranquilos que no había nadie que tomara en serio esto. La comunidad científica, por otro lado, va a seguir haciendo análisis y revisando los datos, tratando de entender qué está pasando. Bueno, pero ahora hablemos del tema que nos trajo hoy aquí, que es el especial super mega recontra épico Face Rebel, el aniversario 3 años del canal. 3 años ya, chicos. En realidad, chicos, todo esto de la comunidad hermosa que tenemos, el especial y todo esto, es posible gracias a, y los más viejos del canal no me van a dejar mentir, el cambio radical
que hubo en el canal. Los primeros videos, de hace más de 2 años, los hacía todo como si fuera un robot, haciendo un intento de locución neutra que, siendo completamente sincero, me quedaba muy mal. Y bueno, un día, no sé bien por qué, me levanté con la idea de cambiar radicalmente el rumbo del canal. Tuve un sueño raro, creo, no me acuerdo. Y en el punto es que desde entonces me fui esforzando en transformar el canal a lo que es hoy y a lo que va a seguir siendo y evolucionando. Porque, chicos, falta. Y parte de esa evolución es, por supuesto, el Fate Rebel, el especial. Que sí, se supondría que saldría hoy. Pasó que, bueno, además de esta noticia muy importante que tenía que cubrir, varios de los youtubers que participan en mi especial lo hacen mandándome un video. Y hay 2 o 3 youtubers, que no voy a decir quiénes son para no quemarlos, pero que no me pasaron su parte todavía. Y justo esa parte es muy importante dentro del especial, no puede faltar. Y era lo único que faltaba, chicos, pero lamentablemente por eso es que el especial hoy no está listo. Pero bueno, hoy es 20 de marzo, cuando dije que mostraría la cara y eso, así que supongo que no queda otra. Bueno, chicos, así que por todo esto decidí que ya está. Ya fue. Obviamente me he visto de otra forma, pero no importa. Este soy yo. Hola, mentira, No, pero chicos, ¿qué tal? Acá estoy. Y sí, la realidad es que es un bajón realmente que hay un youtuber colgado o lo que sea que se retrase el especial, pero ya lo tengo ya casi todo hecho, no puedo tirarlo a la basura porque ahí se puede. De hecho, justo ahora Sefra vino a filmar su participación en el especial, por eso está acá ahora. Hola, gente, ¿qué onda? Sí, algún día voy a subir algún video. ¿Qué onda? Deben ser los colegas que siempre se mandan cagadas, pero bueno, no importa, chicos. Lo importante es que sí, o sí, o sí, o sí, el especial sale seguramente mañana pasado, me tienen que mandar los archivos. Bueno, también de paso aprovecho a filmar alguna escena que no me convenció, la primera vuelta acá con la cámara, pero bueno, nada más. Y está el especial, chicos. Activen el hype. Y también los voy a mantener al tanto de esto de las estrellas, que puede ser re jodido. Ah, sí, y no se olviden que el especial va a ser épico. Estoy esperando que algunos youtubers me pasen su parte para el especial. Y mientras, aproveché para ir a filmar a lo de Free VR, Nelson Galáctico, un grosso. Pero el punto y la razón de este video es que mientras grabábamos, pasó algo muy raro, chicos. Dejen que les muestro. ¿Me ves? ¿Me ves? ¿Me ves? ¿Me ves? Hey, chabón, ¿qué onda? Estoy grabando. ¿Qué pasó? Sí, me llamaste vos. ¿Qué? No te entiendo, chabón. Bueno, mira, te dejo, después te llamo, dale. Estoy grabando justo ahora. Dale, chao. ¿Qué onda? No soy la OVNI, no entendí nada. Vení. ¿Está bien? Tiene frío el caballo. Sí, vamos a cortar, ¿vale? Lo debes desactivar algo si querés decir el teléfono, ¿no? ¿Qué carajos? ¿Qué pasa? Me mandó un video raro, un número desconocido. Dice, hace un video analizando esto, ¿no? Cualquiera. Analizando que un... Ey, chabón, ¿qué onda? ¿Quién sos? No voy a hacer nada, no se entiende nada. Además, no sé quién sos. Sefra, Orni, ¿quién sos? No entiendo. Es Sefra que te está troleando. ¿Qué pasa? Me acaba de mandar una selfie mía, no entiendo nada. A ver. Mira. ¿La mandaste vos? No sé, no me acuerdo de la foto, pero no sé qué onda, ¿no? Bueno, acordate porque tiene una foto tuya, ¿qué onda con eso? Ey, ¿me estás extorsionando? Chabón, parece que alguien me está extorsionando, amenazando de que va a arreglar mi cara, no sé, no, cualquiera, chabón. Te está boludeando un amigo, alguien tuyo. Fíjate, pregúntale a alguien, pregúntale, vamos a escuchar la voz. Sí, no sé, a ver, pará. Ey, chabón, dale, posta, dale, mandame un audio, ¿quién sos? Yo supongo, no sé, debe ser Orni que llamó recién o no sé, alguna otra persona, igual. Bueno, un amigo tuyo le pasaste una foto, ya es así de simple, ¿no? ¿De dónde vas a sacar la foto? O sea, no me ocurre dónde sacó esa foto. No sé, la verdad, si de dónde salió, si la saqué, la subí o la compartí o algo, no tengo ni idea, ¿verdad? Sí, sí. No me acuerdo, ¿viste? Me voy a fijar, pero no me acuerdo, o sea. Igual anda, este es mi nombre privado, ¿viste? Poca gente lo tiene. Tipo, y los que lo tienen son cercanos y no me jodan. ¡Ay, soy especial! Vale, hay una más especial, ¿viste? O sea, saben que es importante. ¿Puedes decir que es un suscriptor que te encontró tu cara en algún lado y está tratando de hacerse el vivaracho? Y no sé, bro, es raro. Teniendo en cuenta que sos un misterio, sería muy lógico que alguien esté hinchándote las pelotas, sinceramente. Bueno, puede ser, sí, puede ser, no sé, la verdad. Lo bueno sería saber de dónde sacó la selfie, porque si la tiene, alguien se la dio o te hackearon, no sé, algo pasó. Claro, o sea, yo la verdad, la posta que no me acuerdo, a ver, me sacó esa foto. Si se la pasa ahí, ese es el que me está jodiendo. ¿Eh? Y ahora, ¿qué hacer? Porque si te agarra con la selfie, hacé lo que te dice que tenés que hacer, chabón. No te va a mandar la selfie al frente y se acabó todo. O sea, es re que me extorsione con una foto. Lo que pasa es que estoy ahí nomás del especial, viste. Si la publica ahora, me jode el especial. Te jode el especial, por o sea, eso. Hace 2 semanas no pasaba nada, pero ahora como que estoy justo con el especial. Y ya no sería especial. Sí,
Totalmente. Un número desconocido, un tipo, un desubicado, nunca mejor dicho. Me está extorsionando, cualquiera. Me mandó un video raro, así medio tétrico. Y quiere que haga un video analizándolo, como si fuera un caso de Ash Vlogs o algo así. O si no, va a filtrar una foto de mi cara. Que ahora la deben estar viendo ahí pixelada. Esto, la verdad, chicos, es muy surrealista. O sea, todo por una selfie. Cualquier cosa, que encima no sé ni de dónde la sacó, porque no me acuerdo de esa foto. Ya estuve revisando y no. No se la pasa a nadie, no la publiqué en ningún lado. No sé qué onda. Esa foto no existe. De hecho, no sé ni dónde estoy en esa foto. No me importa que filtre mi cara, la verdad. O sea, el tema es que justo hace meses que vengo preparando este especial, el especial super mega recontra épico. Y si la filtra ahora, me jode todo el especial. Y bueno, a ver, siendo completamente sinceros, en realidad ustedes me conocen y yo los conozco también, chicos, y nos fascinan los misterios. Así que más que nada por eso, por ver qué pasa, a ver a dónde quiere llegar este extorsionador berreta. Es que sí. Ahora vamos a ver el video misterioso. Ver qué onda, parece que hay así como cosas escondidas en el video, así como códigos, no sé. Ahora van a ver. Y presten atención porque esto debe ser algún tipo de juego de seguir pistas y qué sé yo. Comenten cualquier cosa que vean. Ahora lo pongo entero y después analizo qué onda, qué sé yo y qué vamos a hacer. Las estrellas primordiales empezaron a reagruparse. Por primera vez pudimos ver las nuevas estrellas calientes. Estas son dos galaxias que se están fundiendo entre sí. Cúmulos globulares, un infierno gaseoso, las reacciones nucleares que empujan sus estratos hacia el exterior y la fuerza de la gravedad que los empuja hacia el centro. Un equilibrio destinado a romper a partir de la inmensa nube de gas que emergió del Big Bang, que precedieron a las galaxias. Las estrellas primordiales empezaron a reagruparse y se formaron las primeras estrellas que precedieron a las galaxias. Bueno, ven, chicos, es una cosa rara y parece que hay como un montón de cosas adentro. Yo lo que estuve viendo es que está una partecita del video de ayer, me parece. Esa parte creo que es del video ese, sí, ese soy yo, así que parece que el desubicado este hizo este video hace nada. Tiene como una especie de documental de fondo, parece que agarró el tema del video pasado y está tratando de hacer algo, no sé. Habría que tomarse el tiempo de verlo fotograma por fotograma y ver qué hay, porque parece que sí hay un montón de cosas. Algo que vi es esto. Tenés que ir. O sea, a ver, creo que esto no es solamente un video. Creo que es como que tengo que ir a algún lado. No sé a dónde, ¿no? Pero como que esto de las pistas sigue para ese lado. Y no sé qué ustedes opinan de esto, pero a mí me parece que es un juego. O sea, no tengo miedo. Digo, podría ir. No creo que me pase nada. Y la verdad es que ahora con lo que acabamos de filmar, el especial ya lo terminé. Solamente me queda esperar que estos youtubers me manden su parte que falta. Y en ese sentido, estoy libre. O sea, creo que si hay un lugar así a donde ir, podría ir. A ver qué onda, a ver qué pasa. De paso, para que el desubicado este no filtre mi cara. Síganme en Instagram, que de ser así, voy a ir publicando historias de la travesía en vivo. A ver qué nos encontramos. ¿Quién sos? La cosa es que un montón de ustedes me fueron pasando data, analizando códigos del video, cosas así. ¿Qué significaban los códigos? Miren, me pasaron esta imagen que es parte del video y acá hay algo, parece, dice: la realidad se autorregula. No sé qué querrá decir. Acá, por ejemplo, dice que hay unos números, pero acá no veo nada yo. Acá que dice otra cosa, pues se ve nada. Acá, por ejemplo, un chabón parece ser algo del planetario, tipo esas esferas. Y ahí empieza lo interesante, porque este chico dice que la fecha que está siempre arriba del video a la derecha es el día que se inauguró un cementerio acá. Habilita el cementerio de Chacarita. Después comenta que la fecha, además de ser el cementerio de Chacarita, algo que pasó en Francia, que capaz se refiere a esto, no sé. También dice que acá aparece, en un fotograma de video aparecían estas rayas. Y dice que acá, como achicado, se ve que dice, no hay suficiente tiempo. De hecho, me eligieron por Instagram. A ver, ustedes agarran el celular como apuntándose al pecho y lo ven desde arriba. O sea que las físicas ópticas hacen que se achique la imagen. Como que de arriba también se puede leer, no hay suficiente tiempo. Que bueno, no sé qué significará. Acá, por ejemplo, dice que unos códigos pueden ser un satélite. Parece que un código que aparecía por ahí era un código postal. Y sí, también del cementerio. Vale, chicos, este es el cementerio de Chacarita, es re grande. O sea, no puedo ir ahí esperando encontrar algo, chicos. Es enorme. Por lo de satélite, acá pasaba una imagen satelital de la Estación Espacial Internacional, que parece que en este momento está casi por Argentina. HP 5148. Pero no se sabe qué es. Hay unos números y coordenadas. Acá hay una persona que parece que lo vio. Chicos, acá estoy en el Premiere donde edito los videos para ver así fotograma por fotograma. Y ahí está. Ahí está, ahí se ve. No sé un carajo. Creo que son coordenadas esto. Ahí está, chicos, lo estuve transcribiendo. Esto nos lleva al cementerio de Chacarita. Todo marca a que hay que ir al cementerio de Chacarita. Ahora tenemos un punto exacto, digamos. O sea, habría que ir justo a ese punto. Es medio jodido porque es un cementerio, no sé, es como que medio turbio, ¿no? Pero yo creo que voy a ir. Me animo a ir a un cementerio. Sí, igual, no pasa nada. O sea, la gente que está ahí no te hace nada porque ya no está viva, tipo. Sí, chicos, voy a ir. Voy a filmar todo, a ver si encontramos algo, qué sé yo. Hace unos días participó en el especial Magnus Mephisto.
estuvimos ahí filmando unas cosas. Así que le dije, le hablé, ya que esto sería tipo hacer una exploración urbana, y como él está acostumbrado a esto, sube esas cosas en su canal, vayan a verlo, si me acompañaba a revisar el cementerio a buscar este punto PS, a protegerme de los demonios y demás criaturas que habitan en los cementerios. El punto es que el chabón muy buena onda se copó, así que bueno, salimos para allá, chicos, en la búsqueda del aterrador punto PS. Este es cualquiera. Ahí viene Magnus. Quítate tú que llegó la caballota. La perra, la diva, la potra. La mami que tiene el tumba. Igual que se para enfrente me lo... Bueno, llegué. Tuve un pequeño problema con el subte. Había demora, no importante. Lo que importa es que estoy acá. Vamos a buscar algo raro. Un punto, un sí, GPS. Sos el guía esta tarde. Sí, nos ha dirigido a este cementerio. Que yo tuve problemas en este cementerio una vez. Sí, casi me llevan preso. Espero que no se acuerden de mí y de mi pelo. Pero bueno, voy a intentar entrar encapuchado. Alguna movida vamos a inventar. ¿Vos has venido por acá? No, una vez que no había recorrido tanto. O sea, por esta zona, así por acá nunca. Pero el GPS que te mandaron, que es el número ese. Es el número ese que está en el video. Lo metí en Google Maps y terminó acá y... La posta es que el chabón como que me está extorsionando, ¿entendés? Eso es claro. Con el tema del especial, que, o sea, quiere filtrar mi cara ahí. Sería una boluda que filtre mi cara. Sí. El tema es que estamos a punto de hacer el especial. Claro. Y si justo ahora pasa eso, como que se jode todo el especial, ¿no? Claro, porque es la gracia. Y bueno, la posta es que me recopa todo el tema de misterio y... Sí. No sé, me copa. O sea, es medio arriesgado. Por ahí el chabón te dio un punto y de entrás y está el tipo con armas. ¿Sabes? Bueno. Y te dice, hasta acá llegaste. Sí, esperemos que no. Acá nomás, parece que es doblando por acá. ¿Seguro que es por acá? A mí el GPS me está marcando ese lugar. A ver. Es raro, ¿eh? ¿Qué tengo que buscar acá, chaval? No sé, capaz abrir alguna de estas tumbas. No, ella ya sería mucho eso. ¿Qué sé yo? ¿Pero vos no te decía nada más que el punto este? No, estaba el número y ya había que venir para acá, no sé, la verdad. O sea, nada, yo ni en pedo me animo a romper una de estas tumbas porque sí. Yo encima... saco una barreta, boludo, ¿sabés cómo barreteamos todo acá? Pero encima que voy a romper todas las tumbas, chabón. Sí, olvidate. Joder, loco. Nada. O sea, no te especificaba nada más que no te decía, tipo, la tumba 24. Nada. No, no, era... El nombre de alguien, nada. No, era la del número que era el punto este que sí, tenemos acá y, en GPS. Y no sé, la verdad. Bueno, chicos, vamos a revisar un poco más, no estamos anotando nada. Revisa ese lado, boludo. Yo reviso acá, así que no. A ver, vamos a ver qué onda. Bueno, chicos, estuvimos así como revisando hace media hora y la verdad que no encontramos nada. O sea, mucho tampoco se puede hacer porque son tumbas, digamos, no podemos estar rompiendo las tumbas. No, no, tampoco. Pero así que no hay ningún código, nada. Así que supongo que nos vamos a volver y nos arrepedo. No, sí, posta que no, yo ya me aburrí. O sea, ya está hace 2 horas que estamos dando vuelta acá y no hay nada. No pero sé. Cosa, fuimos a vuelta. Bueno, chicos, estuvimos pensando que capaz el código ese de acá, del GPS, en realidad no es exactamente acá, sino que es algún lugar que queda más o menos cerca de por acá. Así que, digamos, antes de irnos, porque para no venir al pedo, vamos a estar revisando un poco por el lugar, por la zona. Sí. A ver si encontramos algo, no sé. Se me ocurre ir yo por este lado, o revisar otro lado y... Sí, sí, el que encuentre algo, no vamos, sé, sí, me mandas un mensaje, un WhatsApp, irnos, lo que sea. Bueno, vamos, yo voy para allá, dale. Ubicados, al fin solos. Chicos, acabo de ver allá, ahora no lo puedo ver, pero acabo de ver a alguien, porque no viene en todo el día. Si bien estoy en Instagram, pueden ir a verlo, está en la descripción seguramente. Pero bueno, si lo puedo ver de vuelta, voy a tratar de filmarlo. ¡Ey! ¡Ey vos! ¡Es él! ¡Es él! ¿Qué estás haciendo acá? ¿Quién sos? Los filmes. Hola, ubicados, les explico lo que pasó. El tipo que seguimos recién, el desubicado, bueno, no era. Era él. Hola. Esto es re loco. Me explicó que es un ubicado, un suscriptor. Y o sea que vino al cementerio porque siguió los códigos del video de ayer. Recién cuando le evité salió corriendo. Y cuando me reconoció la voz, ahí paró. Y me dijo que no quería aparecer, que no le gusta. Pero bueno, lo convencí porque sin ustedes no iban a entender nada. Sí. Estuvimos hablando y me contó algunas cosas del video, algunos códigos que no había visto. Después les cuento. Y como es el primer ubicado que veo, que me reconoce, digamos, recién nos sacamos una selfie que voy a subir a Instagram. Mandar un saludo para los ubicados. Gracias por todo. Bueno, chicos, muy loco todo esto. Ahora vamos a bajar a Magnus y nos volvemos. La verdad que ver al tipo este me reimpactó. Me dijo algunas cosas fuertes del video y todo. Le pregunté si quería volver con nosotros, pero me dijo que no podía. No sé la verdad qué onda. Estoy buscando a Magnus, no lo encuentro por ningún lado. O sea, no sé si él se fue o si se perdió, pero no creo porque él, o sea, se sabe manejar estas cosas. No tengo mucha idea cómo volver de acá, pero no sé, yo estoy buscando un montón. Creo que me tengo que volver solo, no sé qué mierda voy a hacer. Hola, ligados, ¿qué tal? Primero sí, ayer costó, pero...
pero llegué un poco tarde. De hecho, me senté en la cama y me dormí hasta casi recién. Me levanté hace un rato y estuve pensando, pero la verdad, chicos, que no entiendo nada. El tipo de ayer me dijo que por las cosas que descubrió en el video, que era todo mucho más importante de lo que creíamos. No puedo decir mucho más, pero no lo entiendo. Con esto del video, el cementerio y todo esto, estuve desconectado. Y recién me puse a revisar cómo avanza todo eso de las estrellas, ¿se acuerdan? Del video del otro día, que estaban desapareciendo. Bueno, prendí la PC y miren con lo que me encontré. Parece que esto siguió avanzando. Que lo que en un principio eran 10 estrellas, después fueron 15, después fueron 20, después fueron 30. Y siguió avanzando, chicos. Parece que no era un problema de medición, que no puede ser una nube gigante, que es muy complicado. Es increíble lo que está pasando. Desde ese video hasta ahora, todo está mucho peor. Siguieron desapareciendo las estrellas más lejanas, las galaxias más lejanas. Esto no tiene sentido. Chicos, todas las galaxias, estrellas, agujeros negros, que eran consideradas las más lejanas, ya no están. No aparecen en ningún telescopio. No entiendo qué está pasando. Estas noticias salieron estos días. Hoy, con terrible desconcierto, científicos de todo el mundo comunican que aproximadamente la mitad más lejana del universo observable simplemente desapareció. No están. No aparecen en ninguno de nuestros instrumentos. No entendemos por qué. Parecería que este halo de desaparición está aparentemente haciendo desaparecer el universo, como si fuera una especie de Big Crunch, pero terriblemente real. La ola de desaparición estaría expandiéndose desde todas direcciones, a velocidades muy por encima de la velocidad de la luz. Que chicos, esto no tiene ningún sentido. Porque, a ver, si prestaron atención a mis videos, esto lo saben, pero las estrellas que están muy lejos, que están a miles de años luz, las vemos como eran hace miles de años. Porque la luz tarda de esa estrella hasta acá miles de años. O sea que si ahora vemos que se apaga una estrella, en realidad significa que se apagó hace miles de años. Y recién ahora lo podemos ver. Pero al principio vimos desaparecer estrellas a 10.000 años luz, pero ahora también vemos desaparecer estrellas mucho más cercanas, que si en realidad hubieran desaparecido antes, lo habríamos visto hace mucho. No tiene ningún sentido, pero parece que esto está pasando ahora. Es como si todo lo que desaparece nunca hubiera existido. Chicos, no aparece el fondo de microondas. A ver, sigamos. Parecería que la Tierra está en el centro de todo esto, y si sigue así, pronto la Tierra será el único existente en todo el universo, y un instante después también desaparecerá. Chicos, esto es cualquiera. O sea, realmente estamos en el fin del mundo, no entiendo. ¿Ese es el jodido fin del mundo, en serio? No sé qué decirles. Solo que esperemos que esto pare. No sé, que se solucione de alguna forma. Si esto fuera real, claramente es algún funcionamiento del universo que hasta ahora desconocíamos. Y de ser así, no sabríamos qué es lo que está por pasar. No sé. Capaz es algún tipo de error global. Capaz tiene que ver con algo que no conocemos, pero que no significa el fin de todo. Pero chicos, tranquilos, no se preocupen. Va a estar todo bien, no entren en pánico. Mañana seguramente vamos a saber qué está pasando. Nos vemos en el video de mañana. Porque pase lo que pase mañana, voy a hacer un video explicando qué está pasando. Y ubicados, no se olviden que hoy usted está aquí. Chicos, obviamente a mí todo esto me parece completamente increíble. Recién salí al patio a ver al cielo, para ver si se veía algo. Y miren esto. Está pasando ahora. Hola, ubicados. Esto es un caos. ¿Querían un fin del mundo? Felicidades. Espero que estén preparados. Es terrible. Ya no sé ni por qué sigo haciendo esto. Nadie entiende nada. Esto está pasando en todo el mundo. Todos hablan de esto. Y YouTube no es la excepción. ¿Dónde están? ¿Dónde están? No hay estrellas. ¿Dónde están las estrellas? ¿Dónde se fueron las estrellas? ¿Qué está pasando? Ya no se ve ni una estrella en el cielo. No hay nadie en la calle. Y no sé cómo pueda repercutir todo esto en nuestro planeta. Es la primera vez que veo el cielo ponerse negro de un segundo para otro. Por favor, no salgan de sus casas. Muchísimas más personas. Ew, ¿qué pasó? Se me acaba de cerrar el juego. ¿Qué pasó? La comiste, hijo de puta. ¿Qué pasó? ¿Qué mierda está pasando? Estaba a punto de hacer directo, se cayó internet. Escucho unos ruidos muy extraños afuera. Tengo miedo. El caos que hay en mi barrio. Intento usar el teléfono, no funciona. Yo por ahora no voy a salir de la calle. Está oscuro. Gente corriendo por todos lados. No sé qué está pasando. Hace rato estoy intentando grabar, pero hay muchos disturbios en la calle porque las estrellas están desapareciendo. Nadie sabe bien por qué. No sé si es el fin del universo. El estado de derecho se terminó. No hay estrellas. ¿Qué está pasando? Escondete y no salgas para afuera. Se viene bastante jodido. Nadie sabe lo que está pasando. Parece que es el fin. El fin se acerca para todos nosotros. No sé cuándo sea mi turno y eso me llena de pánico. Si esto es el fin del mundo, ¿qué? Probablemente sea el último video que voy a grabar. Tengan mucho cuidado, no salgan. Por las dudas, tengo miedo.
debate. Creo que este ya es realmente el fin. No me llega nada de información real sobre esto. La verdad es que no lo sé. Se escuchan muchos sonidos extraños y muchos disparos, pero la verdad es que no sabemos nada al respecto. Llevamos muchos días así. Lo único que les puedo decir es, por favor, no salgan, estén con su familia y no le abran a nadie. Noticia de última hora. Al parecer nos encontramos ante el inminente fin del mundo. Ni las hipótesis más descabelladas pudieron predecir lo que el día de hoy está ocurriendo. Este quizás es mi último mensaje. El universo tal y como lo conocemos se está apagando. Algunos científicos han sucumbido a la histeria colectiva. Finalmente ha llegado el final. El mundo se está por acabar, o sea, se está yendo toda la mierda, en serio. Y el Estado no está haciendo nada, o sea, estamos todos desesperados, no hace nada el Estado. Una locura todo, miren, los noticieros, la gente, los presidentes. No entiendo a dónde van a escapar, se está terminando el mundo, no se entiende nada. Bienvenidos a mi último video, el fin del mundo está ya muy cerca. Son seres vivos que... Lo veías completo. ¿Son gritos? Afuera está oscuro, totalmente oscuro. Uno de los elementos químicos más peligrosos de la tabla periódica, el plut. Oh. Están llegando muchísimos mensajes. Son cadenas de oración. Parece que es el fin del mundo. Finalmente, después de tantas bromas, ocurrió. El fin del mundo ya está aquí. Estoy esperándole en mi sótano y grabo este video solo para despedirme y dejar constancia de que existí. ¿Qué puñetas acaba de pasar? Está todo oscuro. Hay gente gritando afuera. Hay pánico, hay gente corriendo. Guacho, esto es el fin del mundo. Muchos medios de comunicación y en internet se está hablando de que las estrellas están desapareciendo. Déjenme decirles que por primera vez esto es real y parece que la Tierra está llegando a su fin. Ubicados. Bienvenidos al fin del mundo. Chicos, esto es real. No queda mucho tiempo. En este momento el sol, ese sol que ven ahí, es la última estrella del universo. Y sabemos que va a pasar, que no hay nada que podamos hacer para evitarlo. Lo más triste es que siento que podríamos haber hecho algo. Los videos raros, no sé, no puedo explicarlo, pero siento que algo tienen que ver con todo esto. Las estrellas del universo, siento que pudimos entender algo, pero simplemente no tuvimos tiempo. ¡Ah, claro, claro! Ahora entiendo, ¿no? Claro. A eso se refería el no hay suficiente tiempo. ¿Y eso para qué carajo me sirve ahora? ¡Qué útil! Pero ven, entonces, ¿qué significa lo demás? Los otros códigos. Ya está, nunca lo sabremos y ya no importa, chicos, ya no importa nada. Acá estamos ubicados en su tema preferido. En el fin del mundo. Estamos solos, únicamente nos queda el sol. Ese sol, ese sol que están viendo. Es la última estrella del universo. Carajo. No, 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 chicos, no, no, no. Algo le está pasando al sol. No, 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 no. El sol, chicos, se fue. El sol. ¿Qué carajo está pasando? Ya está. Desapareció, desapareció el sol, chicos. Es de noche, en plena tarde. No entiendo nada, chicos. No entiendo nada. Si no fuera las luces automáticas de la calle, estaría todo totalmente oscuro. Y ni siquiera hay luna, porque si no hay sol, no hay luna. Capaz está por ahí, pero no se ve. Este es el final de todo. De absolutamente todo. Ya no hay nada. Y somos lo siguiente. Y me equivoqué. No, no era el fin del mundo. Ubicados. Bienvenidos al fin del universo. Perdón, chicos, pero ya es tarde. Y hay cosas que todavía no entiendo, pero ya no importa. Por ejemplo, la verdad cobra sentido arriba. ¿Qué se supone que significa? Y sí, perdón por no haberlo hecho antes, pero al menos simbólicamente les voy a mostrar mi cara. ¿Qué mejor que en el fin del mundo? ¿No? Ubicados. Ubicados. Este soy yo. ¡Ey! ¡Ey! Hola, ubicados. No entiendo nada. Acá estamos. ¿Está todo bien? Hay autos, hay gente, hay un cielo ahí con un sol. ¿Fue todo un sueño? ¿El fin del mundo después de todo fue falso? ¿Qué hago en la calle con la cámara encima? Es un ámbulo ahora. No entiendo nada, chicos. Recién revisé el celular para ver qué pasaba, pero no entiendo nada. No tiene señal, no anda. No sé qué onda. Estoy acá nomás en mi casa, así que voy para allá a ver qué pasó, no sé. Bueno, chicos, les presento mi casa. No me acosen. Está abierto. Bueno, chicos, no entiendo nada, pero acabamos de llegar a casa. No, ¿cómo andas? Sí, no sé, voy a subir un video. ¿Qué carajo? ¿Qué mierda está pasando? Era yo, era Sergio, era yo. Mierda. Chicos, no entiendo nada, estaba yo. Estaba Sefra, estaba yo.
¿Por qué estaba yo, la madre? ¿Por qué estaba Zefra conmigo en mi casa y yo estoy acá? No entiendo nada, chicos. Parecía como que estaban grabando algo en mi casa. Además, supone que Zefra no estaba, se había ido. Volvió a filmar algo conmigo, pero yo estoy acá, carajo. No entiendo nada. Y a Zefra en realidad no lo veo desde el miércoles pasado, cuando había venido a grabar unas cosas a mi casa. No. No, 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 chicos, no. No puede ser. No entiendo nada, no. Me estoy volviendo loco. Lo voy a decir porque no se me ocurre otra explicación. Pero puede ser que yo haya viajado en el tiempo. A ver, no sé, no tiene ningún sentido. Claramente no tiene ningún sentido. Acabo de verme a mí mismo. Y ayer fue el fin del mundo y hoy está todo normal. Nunca pasó nada. Bueno, no. Si esta locura es real, el fin del mundo sí pasó y va a volver a pasar en 4 días. Chicos, me estoy volviendo loco. A ver, chicos, si de verdad estoy en el pasado, en nada debería estar sabiendo Zefra. Zefra, 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 escúchame. Chabón, ¿qué pasó? No, a ver. Estoy así como registrando el día, vos no le des pelota. ¿Qué te pasó? Estás raro. No, un quilombo allá adentro, no importa, mucho lío. ¿Qué, algo con el especial, pasaron? No, hoy qué, ¿qué pasó hoy? Estuvimos grabando el especial. Sí, verdad. ¿Qué, pero qué día es hoy, qué número? Miércoles. 20. Ah, sí, no, bro, de nada, no, estoy re quemado, perdón, pero nada, no te preocupes. ¿Vos ahora para dónde vas? Porque, bueno, hay un quilombo ahora en mi casa y no puedo ir para... Pues no vas para tu casa, ¿no puedo ir para tu casa ahora? No, voy para acá. Carajo. Bueno, está bien, no pasa nada, chaval, loco. Dale. No, vale, suerte. Bueno, chicos, parece que sí. No sé cómo, ni por qué, pero parece que estoy en el pasado. No entiendo nada, chicos. ¿Y ahora qué hago? A mi casa no puedo ir porque estoy yo. De hecho, debo estar editando el video que filmé el 20. Esa de las estrellas. Y en ese momento no tenía ni idea de lo que significaba realmente todo eso. De todo lo que me estaba por pasar. A ver, pongamos las cosas claras. Pensemos que para eso estamos. Por más ilógico que parezca, parece que viajé una semana al pasado. O sea, cuando todo esto del fin del mundo recién estaba empezando. No sé por qué yo viajé, no sé qué tengo que ver. Pero me parece que sobreanalizarlo no va a llegar a ningún lado porque no tiene ningún sentido por ningún lado. La única parte buena y que creo que es lo único que entiendo es que tenemos más tiempo. Tenemos una semana más para tratar de entender qué está pasando. Para evitar el fin del mundo, chicos. Para, como siempre, tenemos que desmentir el fin del mundo. Voy a tratar de analizar videos. Estoy seguro que tiene que ver con esto. No sé cómo todavía, pero seguro tiene que ver con esto. Y el otro tema es a dónde voy, porque a mi casa no puedo ir. A lo de Zefra tampoco. Bueno, ya sé. Voy a ir a la casa de un amigo que es youtuber. Seguramente ustedes lo conozcan. Recién quise llamarlo, pero en su hogar sigue sin andarme, no sé qué pasa. Así que bueno, ya fue, voy directamente. Espero que no haya problema. Bueno, ubicados, acá llegamos. Hey, ¿qué onda acá? Chabón, ¿qué onda? ¿Cómo andas, loco? Me agarraste medio de improviso. No la despelota, estoy así como filmando el día, viste, qué sé yo. Sí, está bien, pero déjame por lo menos rodar un poquito. me agarras en bola, chabón. No, jodete, la realidad tiene que salir a la luz, chabón. La realidad, hola ubicados, hola ubicados. ¿Y qué onda el especial, cómo va? Y sí iba a salir hace poco, pero pasó de todo, chabón. Siempre estás con algo. No, pero esta vez es posta, boludo. O sea, ya se fue toda la red. O sea, si ¿qué? Te contara, chabón. Bueno, contame un poquito si querés. Es que es muy complejo. ¿Qué querés que te diga? No sé, loco. Te banda que encima con la especial hace 3 años que lo vengo posponiendo yo. Te quise llamar, pero no sé, no me da celular. No tiene señal, la verdad que no sé qué onda. ¿Qué querés? No sé, que te preste un celular, un chip, algo. ¿Tenés un chip? Sí, puedo probarlo, no sé. ¿Sí? No, creo que tengo un aburrido tirado que es el desuso para hacer las cosas telefónicas, ¿viste? Sí. Mientras no me llame nadie puteando. No, tranqui, acá. Bueno, chicos, ¿qué tal? Buenos días. Me levantás un rato. Estuve revisando así como todo el día el video, a ver si había alguna pista, no sé, algo que no entendí, algo que para ver hacer ahora, ¿no? Y no, por el momento ya lo vi como 200 veces y la verdad que no tengo ni idea, no sé para dónde agarrar, ni idea, chicos, la verdad. Escucha, yo no tengo ningún drama que te quedes, en que estés acá, o sea que yo te considero como un hermano casi, pero realmente me gustaría que me cuentes un poquito de lo que está pasando, boludo, nada más, cachito. No está pasando nada, chabón, o sea, sí, está pasando algo, pero es complicado, es re complicado. Bueno, por eso te digo, o sea, no importa si me lo tenés que explicar 5 horas, explícamelo, boludo, quiero saber qué está pasando. Bueno, a ver, dale, boludo, por confianza. Bueno, vengo del futuro, ahí está. Está buenísimo, está buenísimo. El nuevo video, ¿así va a ser? No, vengo del futuro. Bueno. ¿Estás tomando una medicación o algo para especial? No, es complicado. A ver, ¿cómo? O sea, a ver, yo entiendo que verse YouTube anda mal, que estás como buscando cosas nuevas, pero es un experimento, ¿cómo es la movida? ¿Qué te tengo que decir? Así lo hacemos en tu programa. No, a ver, vengo posta, yo vengo del futuro, esta semana ya la viví. Sí. Entonces, esto ya pasó para mí. Está perfecto.
Bueno, escúchame. ¿Ahí vuelvo? ¿Sí? No, no, vení. A ver, vení. A ver. O sea, si querés, vos podés quedarte todo lo que quieras, pero boludearme ya no. Eso ya no me está gustando. No, a ver, ¿cómo te puedo demostrar? Porque tengo cara de boludo, pero tampoco. A ver, ¿cómo te puedo demostrar que en el futuro? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué estoy pensando? No, qué sé yo, o sea, no, así no funciona. Bueno, está bien, de futuro, a ver qué más puedes hacer, boludo, no sé. ¿Qué estoy por hacer? No sé, porque yo acá no vine la vez pasada. No sé, ¿va a haber una remake de Volver al Futuro? Ah, ya va, no, pero posta, boludo, en serio. ¿Y cómo carajo quieres que te compruebe que Volver al Futuro si no se te queda venir? Es complicada. A ver, hagamos una cosa. Llámame. Te llamo, ok. Sí. A tu chip. Sí, a mi chip. Que no anda. Sí, porque hace una semana andaba. ¿Vale? Chavo, estoy grabando. ¿Qué pasó? ¿Sos vos? Sí, soy yo, boludo. Me llamaste vos. ¿Pero cómo? ¿Por qué? ¿Qué? No, no estoy miedo, chavo. Pero, boludo, pero... Hijo, después te llamo, dale. Estoy grabando justo ahora. Dale. Chao. Sos un hijo de... Dejate la grabación. No, chavo. Si viste que saqué el chip recién. Vos acabas de llamar. Boludo, no. Vos sos un hijo de... No, vos a ver, no, acabas de llamar a mi yo hace una semana, ¿entendés? O sea, posta que vengo del futuro, no sé cómo... Vos querés que hacerme que yo trague todo esto y quede como un ridículo. A ver, eso es el título del video. Por mi experimento social sale bien, lo hago quedar como un salame. Así se va a llamar el video. Muy mala, pero posta, no sé qué más decirte. Bueno, supongamos que te creo, ponele. ¡Ah! Te creo, suponente. ¿Qué quieres que haga? Te sigo el juego, a ver, dale. Mucho más no puedo decir. Tengo que ahora ver en un video unos códigos raros para ver... Programación, digamos, algo así. Le voy a jugar programación. No, es como un video con cosas encriptadas, no sé. Es complicado. Mirá, la cosa es así. El video este lo vi muchísimas veces, pero no entiendo qué tengo que hacer. Okay. Recién quise buscar en las redes y algún suscriptor, algún ubicado. Me puso algo del tema, pero... Pero no, pará. ¿Hoy qué día es? Hoy es jueves 21. Claro. Claro, yo el video este, en el que mostraba el video misterioso que pedía ayuda a los suscriptores, lo subí justamente el jueves 21, pero todavía no lo subí. Ok, bueno, hagamos una cosita, ¿eh? ¿Qué? ¿Quieres hacer un tecito? ¿Vos querés un tecito? No, está bien, gracias. Está, ok, listo. ¿Una sopita o algo así? No, okay. No. Seguro, bueno. Mirá, acá te dejo la compu, hacé lo que tengas que hacer, ¿eh? Si querés algo, me llamás, ¿sí? Bueno, vale, está bien. Toda tuya. Te dejo de hacer cosas un poquito más, capaz, relevantes. Anda acá. Bueno, chicos, la verdad es que no sé qué hacer. Necesito su ayuda. Y en las redes no hay nada. Quiero publicar en las redes, pedirle su ayuda. Pero no puedo. Estoy en el pasado. Y si publico algo no se entendería nada. Mi yo del pasado no entendería nada. Estoy guardando cada publicación que quisiera hacer para, no sé, supongo que más que nada como un diario. Como un registro. E incluso este video estoy filmando ahora. Obviamente nadie lo va a ver nunca. Necesito ver los comentarios que me dejaron hace una semana. En el video donde mostraba el video misterioso. Donde les pedía que lo analicen. A ver si me pusieron alguna idea o algo que no estoy viendo. Algo a lo que no le presté atención antes. O sea, necesito su ayuda, pero no se las puedo pedir. Y en realidad ustedes ya me la dieron, pero todavía no. Porque hoy es jueves y todavía mi yo del pasado no subió ese video. Y no puedo perder tiempo esperando que el extorsionador le mande el video a mi yo del pasado. Y yo acá mirando al techo mientras acaba el mundo. No, pero no sé qué hacer. Chicos, estuve pensando y ya fue. Voy a hablar conmigo. Soy una persona inteligente, le voy a explicar todo. Voy a pasar el video, seguramente va a entender todo. Y bueno, que pase lo que pase. Bueno, ¿qué carajo le digo? Medio. Ey, es raro, pero soy vos del futuro. Necesito que hagas un video analizando esto. En realidad te lo está por mandar un tipo que te quiere extorsionar. Pero no puedo esperar porque es el fin del mundo. Ahí está. Nah, complicaría todo muchísimo más. Ni yo entiendo qué está pasando, menos se lo voy a explicar a mi yo de hace una semana, no, cualquiera. Bueno, pero entonces, ¿qué? Necesito que suba el video misterioso, pero sin que le explote la cabeza. Chicos, estuve pensando, y ya fue. Me mando. Le voy a pasar el video. A ver, acá está. Hacé un video analizando esto. Ahí está. Me estoy contestando, ¿qué carajo? Hey, chabón, ¿qué onda? ¿Quién sos? Eso me lo acuerdo. No voy a hacer nada, Soy yo. No se entiende nada además de eso. O sea, ¿quién sos, Zefra? Orni, no entiendo nada. ¿Quién sos, dale? Bueno, a ver. ¿Y ahora qué? ¿Cómo me convenzo? A ver, acá el extorsionador me mandaba la foto. Bueno, ya fue. Se la mando. No la encuentro por ningún lado. No sé si la borré o qué carajo. ¿Y ahora qué hago? No sé dónde está. ¿De dónde la saco? Ah, pero qué nabo, claro. Ya fue, me saco una foto y se la mando. Bueno, ahí está. A ver. ¿Me estás extorsionando?
distorsionando. Bien, bien, espero que funcione. Ey, chabón, dale, posta, dale, mandame audio, ¿quién sos? Por favor. Carajo. Bueno, ya fue, qué sé yo. Hola, esto es raro, pero soy vos. Buenos días, ubicados. Antes de que se lo pregunten, no. Ayer borré el audio antes de mandárselo. O sea, se lo mandé, pero antes de que lo escuche lo borré. Iba a ser para peor. Pero, buenas noticias, de todas formas, funcionó. Ayer yo del pasado, subí el video analizando ese video raro. O sea que sí, chicos. Para ahora, ya estaría todos los comentarios que dejaron la semana pasada para que los pueda ver ahora. Y ver si hay algo que no pude ver o algo así. No sé. Y sí, sigo acá de inquilino en la casa de Orni. Hola, chabón. Estoy viendo y nada nuevo, la verdad. La mayoría ya los había visto y nada. Lo único que me llamó la atención fueron algunos que me decían que en esta parte, o sea, justo en este fotograma, ahí, justo ahí, parece que dice lo encontrarás la segunda vez. En su momento creo que lo vi, pero bueno, no entendí qué era. Y ahora bueno, tampoco entiendo mucho qué era, pero creo que se refiere a que tengo que ir otra vez al cementerio. Y si voy, ahora sí voy a encontrar algo. No sé, pero la verdad que en este punto no tengo ni idea qué hacer. Y creo que voy a ir porque ya estoy totalmente desesperado. Así que bueno, chicos, de nuevo para el cementerio. Bueno, Orni, me estoy yendo. Pero bañate antes, boludo, de irte salamín en una baranda, tenés papá. No, ¿qué onda, loco? No tengo otra ropa, además, chaval. Pero bueno, estás acá sin bañarte, ¿cuánto hace que estamos uno ya? Bueno, che, no tengo otra ropa, boludo, ¿qué querés? No te preocupes. Yo te doy si querés. ¿Vos te vas a hacer bañarme? Papá, toma, dale. Quédate una duchita. Vale. Bueno, muchachos, parece que me baño y salgo, ya que no me queda otra. Bueno, acá estamos de nuevo. Algo me tengo que haber olvidado, no sé, algo. Decía que la segunda vez, y si esto es a lo que se refería, no sé, algo tiene que haber, algo tengo que encontrar, no tengo ni idea, la verdad, chicos, ni idea. Por acá ya pasamos, era para allá. Por acá ya pasamos. La escalera donde nos separamos con Magnus. Ese fue para allá, y yo me fui por allá. Acá, creo que era donde lo vi el ubicado. Sí, estaba ahí agachado. Pará, ¿agachado? ¿Qué estaba haciendo? A ver. No, acá no hay nada. ¿Qué estaría haciendo? ¡Ey! ¡Ey, vos! ¡Carajo! ¡Es él! ¿Qué estás haciendo acá? ¿Quién sos? No filmes. Hola, ubicados. ¿Tienes que mantener? Este soy yo. No, llegó el momento de verme la cara. No. ¿Qué onda? ¿Es él? Soy yo. Me saco una foto y se la mando ahí. Quédate la buchita. ¿Qué haces? No filmes. Hola, ubicados. Como pueden ver, les tengo que explicar muchas cosas. Sí. Soy yo. Varios seguramente ya se habían dado cuenta, pero muchos seguro están en plan what the fuck, este chabón es el otro de la capucha que vimos antes, pero en realidad fue él siempre. Y esto es complicado. Esto terminó siendo un giro bastante interesante. Y sin querer, siendo un Face Rebel más llamativo explotamente de lo que se me podría haber ocurrido. ¿Saben? Este momento lo pensé muchas veces. Incluso me practiqué, ¿no? Cómo sería la primera vez que hablarse a la cámara. Y siempre que lo hacía, ¿no? Pensaba que... No, chicos, es muy raro esto de hablar de frente. Pero con todo lo que viene pasando últimamente, esto es lo menos raro que viene pasando. Ahora les voy a explicar todo lo que hasta el momento no podía decirles, porque sí hubo cosas que no podía decirles. Como esto. Esto ya se entendía algo de lo que nunca hablé en el canal. Que ahora por todo lo que me está pasando, estoy entendiendo de una forma distinta. El tiempo. Cómo funciona el tiempo. Se dice que si uno, por ejemplo, viaja al pasado a hacer algo, cambiar el tiempo, el futuro cambia, todo cambia, pero eso genera un problema. Esa persona que viajó no existe, porque el tiempo fue distinto, porque no se formó esa misma persona. Pero ahora, con todo esto, me doy cuenta que hay otra forma. Y es que si uno viaja al pasado, por ejemplo, y si antes de viajar hubiera revisado el libro de historia, hubiera encontrado que él estuvo ahí, porque su futuro fue formado, su presente fue formado con la idea de que él en un futuro viajaría, que haría su realidad. O a ver, dicho de otra forma, exactamente lo que me viene pasando a mí ahora. Y por eso ahora entiendo, sé que esta es la forma en la que funciona el tiempo. Piensen. Todo lo que viene pasando esta semana, todo eso raro que me pasó estos días, de una u otra forma, el culpable, el que generó todo esto, era yo.
sin darme cuenta. Estos últimos días fui generando todo lo que me pasó. Cuando entré a mi casa hice ese ruido que una semana antes había escuchado, o cuando Orny me llamó. O sea, chicos, incluso el extorsionador nunca existió y siempre fui yo sin saberlo. Y el tipo que me espiaba en el cementerio, acá está, me está mirando a los ojos. Involuntariamente, a cada paso que daba, iba siendo responsable de todo lo que ya me había pasado, de generar la exacta historia que estoy viviendo. Y así entendí que no se puede cambiar el pasado, que así es como funciona el tiempo. Y por eso es que no les dije. Porque hace una semana, cuando acá me encontré, en este lugar, con el misterioso encapuchado, me dijo eso. Que haga como que no pasó nada. Que frente a la irreal situación de ver a mí mismo en el futuro, no haga nada. Sea normal. Porque eso es lo que él hizo. Porque eso es lo que siempre pasa. Y él me lo dijo. Porque hace una semana se encontró un hombre encapuchado en este mismo lugar. Y dijo exactamente lo mismo. Porque siempre es lo mismo. Porque siempre soy yo. Y sí, acaba de pasar otra vez. Recién, cuando me encontré a mi parte del pasado, dije otra vez lo mismo. Que haga como si estuviera todo normal. Que no diga nada. Y por eso es que hace una semana, cuando me encontré con el encapuchado, tuve que editarle la voz en la computadora. Porque era la única forma en la que podía continuar subiendo videos como si todo esto siguiera pasando. Para que pueda seguir teniendo alguna lógica, alguna coherencia. Y por eso me dije que se haga pasar por un suscriptor, no hay otra forma de continuarlo. Y lo mantuve hasta ahora, que ya no tiene ningún sentido. Bueno, vale, vení, saluda. Hola. No, chaval, no puedo. No entiendo nada de lo que está pasando. Si sos vos, soy yo, te lo sos la persona. A ver, te reentiendo. Sí, yo no puedo. Pasé exactamente por lo mismo. Exactamente por lo mismo. Esta charla, esto, ya pasó. Para vos no, pero para mí ya pasó. Y vos me decías que no, que tranquilo, que no iba a pasar nada. Que no entendías qué estaba pasando, pero iba a estar todo bien. Bueno, a ver, no es que la tuvimos. O sea, yo, cuando era vos, la tuve. Yo, a ver, hace una semana, yo vine a este lugar, en este mismo lugar, y hablé con el chabón encapuchado, que en este caso soy yo para vos. Pero hace una semana yo era vos. ¿Me entendés? No me sale procesar la idea de que vos te ves una persona como cualquiera, pero tenés mi cara. Que vos sos yo, pero que no, pero que después vas a ser yo. No tiene ningún sentido esto. No tiene ningún sentido. Ninguno. Mirá, sentido todavía ni yo te lo encontré. Pero con los días es más normal, natural. No sé mucho, no te puedo decir porque es más que vos, ¿entendés? O sea, no sé qué hacer, pero por lo menos va a estar bien en los próximos días. ¿Qué sirve? ¿Qué haces? Vení, quiero sacar una foto. ¿Qué? Dale, vení. Nuestra primera foto con un ubicado. Bueno, acá nos separamos. ¿No vamos a volver a ver? Para vos sí, pero bueno, para mí no. Es para allá. Bueno, chau, chau. Suerte. Bueno, ubicados ahora, después de tanto, sabemos lo mismo. Igual todo esto sigue siendo de... Nos tenemos que ir de acá, ¿eh? No, pará, yo voy a dar una vuelta más, ¿te parece? No, es tarde ya, está por cerrar, van a abrir y van a echar, no tienen problema. No, en serio, tengo que dar una vuelta más, o sea, tengo que ver una cosa que no vi. Hace un montón que estamos dando vuelta, ¿cuántas horas estamos dando vuelta acá? Basta, vámonos, ya tenemos que ir. ¿No tenés otra campera vos? No, sí, siempre tuve esto. No, sí. Si tenías otra campera, era distinta, era como de jean, era negra de jean, nada que ver. Nos tenemos que ir posta. Nos tenemos que ir, ya es re tarde. En el último momento va a venir alguien, vámonos, vení. Vale. Hola, Facu. Sí. ¿Estás? Ahí te abro. Dale. Bueno, pues estamos yendo a la casa de un amigo. Después de estar todo el día revisando y tratando de pensar en todo esto. Por cierto, me quedé dormido en Magnus. Lo único que se me ocurrió por hacer es hacerle caso a una frase que dice el video. Que dice, la verdad es revelada, pero arriba cobra sentido. ¿Se acuerdan que dijo algo así? Yo en su momento no entendía qué significaba. Y bueno, ahora tampoco, pero me parece que no se refería a la verdad que yo estuve buscando. Con la verdad que estuve ocultando, que le estuve a ocultar, que yo era el otro, que ahora sabemos todo lo mismo. Yo pensaba que se refería a que la verdad venía del cielo o algo así, por eso de arriba. Y entonces, el arriba puede significarse que yo tengo que subir arriba. Bueno, pero entonces, ¿de qué forma puedo yo ir arriba, subir? Y bueno, como acá cerca estaba la casa de un amigo, que vino a un departamento. Acá estoy, no sé, a ver si encuentro algo, qué sé yo. Ey, ¿estás ¿no? Foco? Sí, no importa. ¿Puedo pasar? Sí, pasa. Dale. ¿Quieres mandar WhatsApp antes de venir? Pero... No, perdí. Sí. No tengo celo, no miro tele, no hago nada. Escúchame, hay algo raro que me tenés que contar, no sé, porque tenía que venir acá arriba y no entiendo mucho. Si vos viniste acá, ¿qué te tengo que contar? Sí, no, está bien, no importa. ¿Joder, si me quiero dormir? Tengo colchón, así. Vale. Hola, los ubicados. Chicos, hoy es la última noche. Miren.
final en el que toda la humanidad y la historia desaparecieran para siempre. Un fin del mundo que dejaría en el olvido a la raza humana. Muchos científicos coinciden en que esto eventualmente pasará. Y no hay nada que podamos hacer para evitarlo. Y no hay nada que podamos hacer para evitarlo. Y no hay nada que podamos hacer para evitarlo. ¿Dónde se fueron las estrellas? No sé ni cómo llegué a mi casa. Nunca pensé que podía pasar. Algunas explosiones. ¿No sienten como que está temblando? ¿Qué está pasando? Tengo miedo. ¿Qué es lo que está pasando? ¡Gente corriendo por todos lados! Me está asustando mucho. Es todo un descontrol. Como muchos ya sabrán, el día que nunca pensamos que llegaría, hoy llegó. Hay un caos terrible afuera. Parece que es el fin. Me llena de pánico. No sé qué carajo está pasando. Mis queridísimos cabezas de nepe, creo que este ya es realmente el fin. Están sucediendo cosas muy extrañas. Es mi último mensaje. Ya no sabemos qué hacer. El fin del mundo. El fin del mundo. En el mundo. ¿Qué tengo que cortar? Fue bonito mientras surge. ¿Qué acaba de pasar? El pánico. La Tierra está llegando a su fin. Bueno, Vicado, buenos días. Hoy es el día del fin del mundo. Hola, bueno, Facu. ¿Qué onda? ¿Qué haces, Tomás? ¿Querés desayunar algo? No, ajá. Che, ¿qué onda? ¿Es todo para YouTube esto? Sí, estoy registrando todo. No me gusta. Se suponía que tenía que subir, ir arriba, no sé, hasta que nomás subí, alguna cosa rara. Tengo que ir arriba, y soy arriba, no sé. No entiendo de qué mal, o sea, subir arriba de qué. No sé. La terraza, ¿cómo? Subir arriba. No. Aparte, subir abajo es muy difícil. ¿Se puede subir a la terraza? Seguro que sí. Tipo, proba, subir al ascensor y. Bueno, vamos, qué sé yo. Bueno, chicos, vamos para la terraza. Bueno, chicos, acá estamos. Ya estamos acá, pero no hay nada. Ya estuve buscando y no hay nada. Es una terraza, ¿qué va a haber? Llega una escalera, parece que se puede ir más arriba. A ver, vamos más arriba. Estamos re alto. Bueno, chicos, acá estamos lo más alto que pude llegar, pero miren qué vista. Tremendo acá. Se supone que por acá tengo que encontrar algo. No, no sé, no hay nada, es una terraza, chicos. ¿Qué puedo encontrar acá? O sea, no. Estamos re alto, la puta madre. Caigo acá, me hago miedo. Estoy tratando de revisar, de entender, pero. Creo que no lo entendimos, chicos. Creo que lo hicimos mal. Creo que no tenemos que estar acá en medio de una puta terraza mientras es el fin del mundo. Está pasando ahora. Ahora, en un rato. En un rato es el fin de todo y no hay nada que pueda hacer para evitarlo. Y obvio. Obvio. ¿Cómo voy a haber algo para evitarlo si soy una persona entre millones de personas? ¿Cómo podría hacer algo para interferir en lo que sea del universo? No tiene sentido. ¿Por qué tuvimos tantas esperanzas? Pero es que, chicos, ubicados hay algunas cosas que no entiendo. Así es como va a terminar todo. Y cuando digo todo, es todo. En este momento la Tierra es lo único que queda. La Tierra y el Sol. Pero... ¿por qué la Tierra? ¿Qué tiene de especial la Tierra entre tantos miles de millones de galaxias y planetas? ¿Por qué la Tierra? ¿Por qué es lo último que queda la Tierra? A ver... el video raro ese, obviamente, algo tiene que ver con todo esto. Viene como guiando mis pasos, haciendo cosas, interfiriendo en que pase lo que está pasando, lo que yo estoy haciendo, desde el principio. Y ese video me llegó a mí, pero ¿para qué? Y no olvidemos el detallito de que viajé en el tiempo, la madre. No tiene ningún sentido. Todo esto tiene que ser para algo. El universo me está tratando de decir algo. Me está pidiendo a gritos que lo salve. ¿Pero cómo? ¿Cómo mierda puedo hacer? ¿Qué tengo que hacer? A ver, pensemos. Pensemos que para eso somos buenos. ¿Cómo puedo interferir en lo que está pasando? ¿Cómo puedo darle final a todo esto? Podría servir sabiendo cómo empezó todo esto. ¿Pero cómo mierda empezó? ¿Cómo mierda empezaron a desaparecer las estrellas del universo entero? Al principio, pensaba que todo esto había empezado cuando estaba en la casa de Freebird de Nelson grabando eso y me mandaron el video raro. Que bueno, después me di cuenta que era yo que había viajado al pasado. Que yo había aparecido en el pasado un día antes, justo para el especial, el 20 de marzo. Y justo el 20 de marzo es cuando de verdad empezó a pasar todo. Cuando empezaron a desaparecer las estrellas, que hice el video de la noticia. ¿Pero qué tiene de especial el 20 de marzo? ¿Qué pasó ese día? Y no solamente qué pasó, sino qué cosa pudo haber pasado que afectara al tiempo, a la realidad, al espacio-tiempo entero. Claro, la paradoja. Las estrellas empezaron a desaparecer. El universo empezó a colapsar, la realidad, desde el 20 de marzo. Desde que yo aparecí en el pasado, desde que hay dos versiones de yo, la paradoja. Yo soy la paradoja. Y las paradojas son imposibles, el universo no puede soportarlas. Y esta última semana no hice más que paradoja tras paradoja tras paradoja. El universo viene desapareciendo desde el miércoles. Porque no puede soportar aquellas dos versiones de mí, porque no puede soportar la paradoja, porque no puede soportarme. Pero entonces, ¿ahora qué hago? ¿Qué puedo hacer? ¿Por qué el video me trajo acá arriba? Claro, soy el epicentro de la paradoja. Por eso la Tierra es lo último del universo, porque el universo está desapareciendo en torno a mí, hacia mí. No sé si tengo razón, pero es que otra no me queda, chicos, no hay tiempo. Y el video misterioso, yo no lo hice, ¿dónde salió? ¿Qué es la forma del universo de no destruirse? No entiendo. El grito de auxilio del universo. ¿Entienden, no, chicos? ¿Entienden qué es lo que tiene que pasar? Esto es lo que tiene que pasar, chicos.
chicos. El universo quiere que salte. Y si el problema es que hay dos versiones de mí, si salto, va a quedar una. Y el universo dejaría de colapsar. Y si no colapsa, mi yo del pasado no puede viajar al pasado. Y yo no existiría y nada de esto hubiera pasado. Sería la última paradoja para tratar de arreglar todo esto. Pero es que no tiene sentido. El universo colapsa a causa de que aparecí en el pasado, porque el universo colapsó. Es un juego enfermo del universo. No quiero. Pero... si no, ¿qué? Si no, espero a que se acabe todo otra vez. ¿Y para qué? En este momento mi yo del pasado está por ahí. Sin saber lo que estoy a punto de hacer. Sin saber lo que él está a punto de hacer en una semana. Bueno, chicos, espero que... esté bien. Chicos, ¿saben? A mí siempre me gustó todo el tema de viaje en el tiempo y todo eso. Ahora se les es imposible. Y no se olviden que todo esto es para que siga siendo real que ustedes también. Para que siga habiendo un aquí. Bienvenidos a un nuevo video. Después de la intro, vamos con el video. Elegí esta sección para mi primer video. Bienvenidos a Piola. ¡Aló! ¿Qué pasó? ¡Esto es Zona Cómito! Estoy muy feliz. ¡Muy buena gente de YouTube! Bienvenidos y bienvenidas. Bueno, acá estamos con el fresco latte. ¡Hey! ¡Subo con el ejercicio! Bienvenidos a una nueva historia. ¿Vale? No sé qué habré dicho. ¿Cómo están mis queridísimos cabezas de nepe? ¿Qué onda, chicos? ¿Cómo están? Preguntas que no te dejarán dormir. Una buena forma de empezar el... No, bueno, estamos en... Muy buena, gente. No hay mucha introducción. Que un tiempo Nintendo nos dejó la... Muy buena, chicos. ¿Recuerdan de esto? Hola, soy Aldo. Ya toca hablar del... Hola, científicos de sofá. Hola, mis amantes de latín. Hola, gente. ¿Cómo están? Hola, amigo. Mi nombre es Cape Hash. ¿Cómo están? Hola, becados. ¿Qué mierda? Hey, subí esto.